Eso de toqueteo intrascendente hacia los costados, a veces un poquito de cambio de ritmo, de profundidad. Están haciendo bien la mitad de la elección, la que es vistosa, no la que es efectiva. Allá vienen al área, pica, pasa de largo, cabezazo, la dejan bollando, pegó al arco, revolcó, pegué de Arias, aguanta, tiró, rebotó. ¡Gol! De Deportivo Maldonado, Arias, pegaré, mijo. La pelota le quedó bollando y si queda bollando en el área, hay que pegarle y le pegó. Feo, raro. Se tuvo que arrojar hacia atrás y hacer casi una pirueta con una posición de cuerpo contra natura tratando de pegarle al balón. Y al minuto 29 de juego de este primer tiempo, sacude la modorra al equipo de Deportivo Maldonado y pone el partido 1-0 frente a Boston River. Dijo Darias, se acabó el toqueteo. Le quedó la pelota allí, la mandó adentro, abre la cuenta Deportivo Maldonado, viene el número 11, gana 1-0. Cuatro. Corría tras la pelota Ceballos, pero la pierde de cabeza, la va bajando en dos tiempos Alberti, tocando en zona media, atropellaba la marca, va buscando a Ceballos, generoso, corriendo tras la pelota, viene para Silva, lo aguanta Silva y tira el bombazo. Ya pisamos los casi 10 minutos de juego del segundo tiempo, está ganando Boston River 1-0, triangula y toca en la mitad de la cancha para Pérez, Pérez con Evarona, allá va dejando la pelota, abriendo por el costado, la va parando, está en el área, tiro Gómez, gol. ¡Gol! Del equipo de Boston River, Emiliano Gómez. Pisó el área, giró y tiró el bombazo, cachetada, buen latigazo de pierna diestra. Y Emiliano Gómez al minuto 9 de juego del segundo tiempo pone la paridad. Arrancó más entonado el complemento Boston River. Lo termina empatando, está en 1-1 Maldonado. Sale distinto Boston River al segundo tiempo, te lo decía hace un instante. El cambio que manda Iturralde le da resultado. Aparece Emiliano Gómez para llenar el pie derecho, desviar el remate. Deja sin asunto a Reyes, las cosas 1-1. Informa. ¡Ah, la pelota viene al área! ¡Puede ser! ¡Tiro gol! ¡Gol Camarda! ¡Gol Camarda! ¡Gol Camarda! Entró el cambio, pisó el área de lateral, la pelota le quedó bollando. Te dije, Arce, si está en el área hay que pegarlo aunque sea de punta. Y Camarda encuentra una pelota de emboquillada, un regalo en la marca del fondo del equipo de Boston River. Y al minuto número 38 de juego de este segundo tiempo, un regalo desde el más allá para que más acá la coloque Camarda. Y a los 38 minutos de juego, pone el partido 2-1. De la noche callada lo habilitaron a Camarda. Ya se había sacado la mufa partidos anteriores. La primer pelota que toca, la recibe de espalda, gira y marca el segundo, el Depor Maldonado, que quiere punta de clausura. La, 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 la.